Hola, ¿qué tal? Les saluda el profesor Alan González y les doy la bienvenida. En esta ocasión estaremos viendo lo que son operaciones con matrices. Empecemos. Ok, muchachos, vamos a iniciar este video viendo la igualdad de matrices. Diremos que dos matrices son iguales si cumplen las siguientes condiciones. Número 1, tienen el mismo orden. Número 2, los elementos que ocupan la misma posición en ambas matrices son iguales. Aquí tenemos el primer ejemplo. La matriz A y la matriz B son iguales, ya que la matriz A tiene orden 3x2 y la matriz B tiene orden 3x2. Y además, los elementos que ocupan la misma posición en ambas matrices son iguales. Acá tenemos, si ustedes se fijan, en la posición 1, 1, menos 5. En la posición 1, 1, menos 5. En la posición 1, 2 tenemos 9. En la posición 1, 2 tenemos 9. En la posición 2, 1 tenemos 4, en la posición 2, 1 tenemos 4, así sucesivamente. Por tanto, la matriz A y la matriz B son iguales. Acá tenemos un segundo ejemplo, la matriz C y la matriz D son iguales, ya que ambas tienen el mismo orden. Este es de orden 2 y este es de orden 2. Y los elementos que ocupan la misma posición en ambas matrices son iguales. Tenemos un tercer ejemplo, las matrices M y N no pueden ser iguales. ¿Por qué? Porque se incumple la primera condición, la que tenemos acá. Dice que tienen que tener el mismo orden. ¿Y la matriz M tiene orden cuánto? Tiene orden 3x2. ¿Y la matriz N tiene orden qué? Tiene orden 3. Por tanto, la matriz M y la matriz N no pueden ser iguales. Recuerden que para que dos matrices sean iguales, es exigido que cumplan estas dos condiciones a la vez. Tenemos un primer ejemplo. ¿Para qué valores de X e Y son iguales las matrices? Muy bien, entonces tenemos que encontrar el valor de X y Y para que las matrices sean iguales. Fijémonos que en primer lugar, que ya las matrices tienen el mismo orden. Tiene orden 2 y tiene orden 2. Ahora necesito que los elementos que ocupan la misma posición en ambas matrices sean iguales. Aquí tenemos 7, 7, aquí tenemos 10, 10. Necesito que este 3x sea igual a 15 menos 4y y que este menos 5 más y sea igual a menos 2x. Es lo que tenemos acá. Con estas ecuaciones voy a formar un sistema de ecuaciones, lo que le llamamos un sistema 2x2. Voy a multiplicar la segunda ecuación por menos 4. Entonces nos quedaría, multiplicamos acá por menos 4 y sumamos a la primera ecuación. Nos quedaría esto de aquí. Miremos acá, menos 4 por 2x, menos 8x, menos 4 por y, menos 4y, menos 4 por 5, menos 20. Sumamos acá, si se fían, este 4y y este menos 4y se cancelan y aquí me quedaría 3x menos 8x menos 5x. Aquí tendríamos 15 menos 20 menos 5. Dividimos ambos extremos entre menos 5 para encontrar el valor de x, eso nos daría 1. Ahora vamos a sustituir el valor que encontramos de x en ecuación número 1, que es esta ecuación que tengo acá. Entonces tendríamos, miren acá, estamos sustituyendo 3 por 1 más 4 por y igual a 15. Aquí tendríamos 3, lo pasamos al otro extremo, nos quedaría 4y igual a ¿cuánto? A 12. Dividimos ambos extremos entre 4 y nos quedaría que y vale ¿cuánto? Vale 3. Entonces los valores que hacen que las dos matrices sean iguales son para x igual 1 y para y igual 3. Entonces A sería igual a B y ambas matrices serían igual a esta que está acá. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que es la suma de matrices. Ahí tienen la definición de suma de matrices. La condición para que dos matrices se puedan sumar es que tengan el mismo orden y el resultado es otra matriz del mismo orden. Por ejemplo, la matriz A y la matriz B se pueden sumar ya que tienen el mismo orden. La matriz A tiene orden 2 por 3 y la matriz B tiene orden 2 por 3. Cuando sumamos dos matrices, lo que se hace es sumar componente a componente. Tenemos acá 10 más 7, menos 3 menos 9, 6 más 8, 21 más 11, menos 4 más 20 y 0 más 1. Resolviendo estas operaciones, tenemos la matriz resultante. Como puedes observar, la matriz que resulta de la suma de A más B es otra matriz del mismo orden que A y que B, es decir, una matriz de orden ¿cuánto? 2 por 3. Ahora tenemos lo que es el inverso aditivo. Para toda matriz A de M por N existe una matriz B
tal que A más B es igual a B más A y eso es igual a la matriz nula. Dicha matriz B se le llama inverso aditivo de A y se denota por menos A. Para esta matriz A vamos a determinar la matriz B que haga que se cumpla esta condición de acá. La matriz B es del mismo orden que A, o sea, tiene que ser una matriz de orden, ¿cuánto? De orden 2x3. Lo que tenemos que hacer es determinar el valor de cada uno de los elementos de B. Muy bien, entonces sería aquí me dice que A más B es igual a la matriz nula. Entonces tenemos A más B igual a la matriz nula. Para estas, ya saben que para sumar estas dos matrices se hace componente a componente. 5 más B1, 1, menos 3 más B1, 2, 4 más B1, 3 y así sucesivamente. Tendríamos acá la suma de A más B. Ahora, aquí tengo que estas dos matrices tienen que ser iguales. Entonces necesito que sean iguales componente a componente. Aquí tengo 0, entonces necesito que 5 más B1, 1 sea igual a 0. ¿Cuánto tendría que valer B1, 1? Tendría que valer menos 5, ¿verdad? Para que 5 menos 5 sea 0. Aquí tengo 0, entonces aquí menos 3 más B1, 2 tiene que ser igual a 0. ¿Cuánto tendría que valer B1, 2? Tendría que valer 3 para que menos 3 más 3 se me haga 0. Y así sucesivamente. Y ahí tendríamos el valor de cada uno de los elementos de la matriz B. Entonces la matriz B nos quedaría de esta manera. ¿Ya lo vieron? Pueden cerciorarse que si yo sumo A más B o B más A, me daría ¿cuánto? La matriz nula. Ahora, como esta matriz ya cumple esa condición, ¿verdad? Entonces me dice acá que esa matriz la vamos a denotar ¿por cuánto? Por menos A. Que eso hace alusión a que es el inverso aditivo de la matriz A. Si pueden aquí, si se fijan un poco, el inverso aditivo de A tiene los mismos elementos que la matriz A, pero cambiado ¿de qué? De signo, ¿verdad? Eso va a ser así, siempre va a ser así. Ahora, si me pidiesen a mí que calcule el inverso aditivo de la matriz C, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Cambiarle los signos nada más. Entonces, C inverso sería ¿cuál? La misma matriz que tenemos acá, pero con signos cambiados los elementos. Ya lo vieron, miren, aquí tenemos 10, aquí tenemos menos 10, aquí tenemos 3, aquí menos 3, perdón, aquí tenemos 3, ¿verdad? Y eso funciona así siempre. Entonces, cada vez que me piden encontrar el inverso aditivo de cierta matriz, entonces, ¿qué es lo que hago? Le cambio únicamente los signos a los elementos de la matriz. La suma de matrices cumple con ciertas propiedades tales como la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa, el neutro aditivo y el inverso aditivo. Aquí tenemos nuestro primer teorema, el cual me dice que el inverso aditivo de una matriz es único. Cuando queremos demostrar que en un conjunto existe un único elemento con determinada propiedad, suponemos que existen dos elementos con esa misma propiedad y demostramos que forzosamente tendrían que ser iguales. Con esto queda demostrado que únicamente puede existir un elemento con esa propiedad. Lo que voy a hacer es suponer que la matriz A tiene dos inversos aditivos, B1 y B2, y voy a demostrar que forzosamente tendrían que ser iguales. Con ello estaría demostrando que el inverso aditivo de una matriz tiene que ser único. Muy bien. Como B1 es un inverso aditivo de A, entonces quiere decir que A más B1 es igual a B1 más A, y eso es igual a la matriz ¿quién? A la matriz nula. Como B2, estoy asumiendo que es un inverso aditivo de A, entonces A más B2 es igual a B2 más A, y eso es igual a la matriz nula. Ahora voy a hacer esta suma. Entonces voy a ocupar la propiedad asociativa. Voy a asociar los dos últimos, o sea A y B2. Entonces, como tienen acá, A más B2, ¿cuánto vale? Vale la matriz nula. Entonces me quedaría acá la matriz nula. Entonces tendríamos B1, la matriz nula. La matriz nula más cualquier otra matriz, ¿cuánto me daría? Me daría la misma matriz. Entonces el resultado me daría B1. Entonces B1 más A más B2, ¿vale cuánto? Vale B1. Pero por otro lado, voy a hacer lo siguiente. Voy a asociar los dos primeros, ¿verdad? O sea, voy a asociar B1 y A por la propiedad que tenemos acá, que la suma de matrices es asociativa. Ahora, como B1 es un inverso aditivo de A, que lo tengo aquí, entonces tengo aquí, ¿cuánto? B1 más A es igual a la matriz nula. Entonces me daría la matriz nula más ¿cuánto? Más B2.
B2 más la matriz nula me daría ¿cuánto? B2. Ahora, aquí tengo B1 más B2 y me da B1. B1 más A más B2 y me da B2. La suma de matrices es única, quiere decir que este de aquí tiene que ser igual a este de acá. B1 tendría que ser igual a B2 forzosamente. Entonces, con esto hemos demostrado que el inverso aditivo de la matriz A tiene que ser único. Ok, ahí tienen la definición de multiplicación de una matriz por un escalar. No hay condición para la multiplicación de una matriz con un escalar, es decir, cualquier matriz se puede multiplicar con cualquier escalar y el resultado será una matriz. Por ejemplo, el escalar K igual a menos 3 y la matriz A se puede multiplicar perfectamente. El producto de K con A se realiza multiplicando todos los elementos de la matriz por el escalar K. Es decir, multiplico menos 3 por 2, menos 3 por 10, menos 3 por 5, menos 3 por 8, menos 3 por 0 y menos 3 por 4. Aquí tendríamos el resultado de esas multiplicaciones. Como puedes ver, la matriz resultante es del mismo orden de ¿quién? De la matriz A. Aquí tenemos el escalar K igual 5 y la matriz B. Si quisiéramos multiplicar el escalar con la matriz, entonces se multiplica el 5 por cada uno de los elementos de la matriz B. Y esto nos daría como resultado acá esta matriz. Como puedes ver, la matriz resultante sigue siendo del mismo orden de ¿quién? De la matriz B, de orden 3. De la definición del producto de una matriz por un escalar, se tiene que el inverso aditivo de la matriz A es igual a menos 1 por A. ¿Y eso por qué? Si yo tomo la matriz A y la multiplico por menos 1, ese menos 1 se tendría que multiplicar con cada uno de los elementos de la matriz A. Y lo que haría el menos 1 es cambiarle el signo a los elementos de la matriz A. Y esto me daría como resultado ¿quién? El inverso aditivo de A. Aquí tienes una lista de propiedades que cumple la multiplicación de una matriz por un escalar. Ahora tenemos la diferencia de matrices. Sean A y B dos matrices de M por N. Se define la matriz A menos B como la suma de A con el inverso aditivo de B, es decir, lo que tenemos acá. Tenemos la matriz A y la matriz B y queremos determinar A menos B. Entonces vamos a utilizar la definición que tenemos aquí. La diferencia de A menos B se obtiene tomando la matriz A y sumándole el inverso aditivo de B. Pero, según lo que acabamos de ver, el inverso aditivo de B se obtiene multiplicando menos 1 por la matriz B. Entonces, lo que tendríamos que hacer es menos 1 multiplicado por la matriz B y ese resultado se lo sumamos a la matriz ¿quién? A la matriz A. Recuerden que este menos 1 se tendría que multiplicar con cada uno de los elementos de la matriz B y ello lo que haría sería cambiarle el signo a todos los elementos de la matriz B. Resultado de acá está por acá. Ahora sumamos estas dos matrices y aquí hemos obtenido la diferencia de ¿quién? De A menos B. Muy bien, esto no se realiza en la práctica. En la práctica lo que se hace es lo siguiente: si yo tengo la matriz A y tengo la matriz B y quiero la de A menos B, entonces lo que hago es lo siguiente: tomo la matriz A y a la matriz B lo que hago es cambiarle de signo a todos sus elementos. Aquí estaría todos los elementos cambiados de signo y sumo. Sería 10 más 2, 5 menos 6, 8 más 12 y 4 más 1. Y aquí tendríamos el resultado. Este resultado que tengo aquí es A menos B. Producto de matrices. Antes de definir en general el producto de dos matrices, vamos a dar la definición del producto de una matriz fila por una matriz columna. A las matrices A y B las denoté con un único subíndice. Para que este producto sea posible, es necesario que ambas matrices tengan el mismo número de elementos. Como pueden ver, la matriz A tiene n elementos y la matriz B tiene n elementos. Aquí tienen la definición del producto de una matriz fila por una matriz columna. ¿Qué es lo que se hace? Se multiplica A sub 1 con B sub 1, A sub 2 con B sub 2, así sucesivamente hasta llegar al producto de A sub n con B sub n. Y esos productos que se hacen se suman, como está acá. En notación de sumatoria, el producto se define de la siguiente manera: determina el producto de las matrices A y B. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Multiplicamos 4 por menos 3 más 5 por ¿cuánto? Por 10 más 8 por 1. Nos darían. Resolviendo todas estas operaciones, nos queda que el resultado es 46.
Como pueden observar, el producto de una matriz fila con una matriz columna da como resultado un escalar, o sea, quiero decir, un número. Obtener me dice el producto de la matriz C con la matriz D. ¿Cómo haríamos entonces? Sería 5 por menos 2 más menos 2 por 3 más 1 por menos 4 más 4 por 5. Resolviendo todas estas operaciones nos daría como resultado 0. Nótese que el producto puede dar 0 sin ser ninguna de las matrices C y D la matriz nula. Para que dos matrices se puedan multiplicar, es necesario que el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda matriz. Miremos acá, la matriz A y la matriz B se pueden multiplicar porque aquí estoy diciendo que la matriz A tiene P columnas y la matriz B tiene ¿cuánto? P filas. Entonces la matriz resultante va a tener el mismo número de filas que la matriz A y va a tener el mismo número de columnas que la matriz B. Miremos algunos ejemplos. La matriz A tiene ¿cuánto? Dos columnas. Y la matriz B tiene dos filas. Entonces esta matriz y esta matriz se pueden multiplicar. Ahora la matriz resultante, ¿qué va a pasar? Va a tener el mismo número de filas que la matriz A y el mismo número de columnas que la matriz B. Miremos este otro ejemplo. Estos dos números coinciden, entonces quiere decir que la matriz A y la matriz B se pueden multiplicar. La matriz resultante va a tener ¿cuántas filas? 4 filas y 5 columnas. En este otro ejemplo, aquí tenemos 3, 3. Entonces la matriz resultante va a tener ¿cuánto? Una única fila y 4 columnas, como está aquí, miren. Y en el último caso sería ¿cuánto? Tendría la matriz resultante, tendría 5 filas y 5 columnas. Aquí tenemos dos matrices, lo que vamos a hacer es ver si se pueden multiplicar y si se pueden multiplicar, ¿cuál sería la matriz resultante? Muy bien, como podemos observar, la matriz A es de orden ¿cuánto? 2 por 3 y la matriz B es de orden ¿cuánto? 3 por 4. Sí se puede multiplicar porque el número de columnas de la matriz A coincide con el número de filas ¿de quién? De la matriz B. Y la matriz resultante va a tener el mismo número ¿de qué? De filas que la matriz A y el mismo número de columnas que la matriz B. O sea, va a ser de orden ¿cuánto? 2 por 4. Entonces, si multiplico A con B, me daría una matriz ¿de qué orden? De orden 2 por 4, como lo tenemos acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver cómo se sacan todos estos elementos de la matriz C. Ahora, ¿cuánto sería C11? Entonces, este par de numeritos me indica qué es lo que tengo que hacer. Entonces, tenemos acá 1, 1. C11 sería la multiplicación de la primer fila con la primer columna. Así, miren, como lo habíamos hecho. Sería multiplicar la fila de A, la primera fila de A, con la primera columna de B, ¿verdad? Y ese resultado, ¿cuánto nos daría? 16. ¿Cuánto vale C12? Entonces sería multiplicar la primera fila de A con la segunda columna de B. Miren, primera fila, segunda columna, la primera fila, segunda columna. Y eso nos daría ¿cuánto? 42. Este elemento de aquí, ¿cuánto sería? Ah, sería el producto de la primera fila de A con la tercera columna de B. Estaríamos acá, miren. Primer fila de A, tercera columna de B. Y así sucesivamente. ¿Ya lo vieron? Entonces aquí tenemos el resultado. Todos los elementos de la matriz C. Entonces la matriz C sería esto que tenemos acá. Potencia de una matriz. Una matriz cuadrada A puede multiplicarse por sí misma y a ese producto se le llama cuadrado de la matriz A y se denota de esta manera, de modo que A cuadrado es igual a A por A. Si multiplicamos el cuadrado de la matriz A por sí misma obtenemos el cubo de A, el que se denota de esta manera, de modo que A al cubo es igual a A cuadrado por A, así sucesivamente. Dada la matriz A, determinar me dice A al cubo. Pero aquí tenemos que A al cubo es igual a A cuadrado por A. Entonces tendríamos que calcular A cuadrado primeramente, que sería A por A. Tenemos A cuadrado, sería A por A. Aquí tenemos plasmados los productos, entonces el resultado es este que tenemos acá. Entonces tendríamos acá que A al cubo es igual a A cuadrado por A. Ya tenemos A cuadrado. Bien, aquí tenemos A cuadrado por A. Y este sería el resultado
que estamos buscando, de A al cubo. Productos especiales. Si A y B son dos matrices diagonales de orden n, como las que tenemos acá, entonces el producto de la matriz A con la matriz B es otra matriz diagonal, también de orden n, donde cada elemento en la diagonal principal es el producto del elemento de la diagonal principal de A con el elemento de la diagonal principal de B, que ocupa la misma posición. Por ejemplo, si multiplicamos estas dos matrices diagonales de orden 3, vamos a obtener otra matriz diagonal de orden 3. El elemento de acá es el producto de menos 1 con 5, y eso sería menos 5. El elemento de acá es el producto de 4 con 7, eso nos daría 28. Y el elemento de acá es el producto de 6 por menos 8, y nos daría menos 48. Si elevamos la matriz A a una potencia K, obtenemos otra matriz diagonal del mismo orden de A, cuyos elementos en la diagonal principal son los mismos de A, en el mismo orden, pero elevados a la potencia K, como podemos ver. Por ejemplo, aquí tenemos la matriz A. A a la quinta sería también una matriz diagonal de orden 2, que tendría los mismos elementos que tiene la matriz A sobre la diagonal principal, pero elevados a la potencia 5. Miren acá, ya lo vieron. Ahora, desarrollando 3 a la 5 y 2 a la 5, tenemos que eso es 243 y 32. Entonces sería A a la quinta. Tenemos B, es una matriz diagonal de orden 3. Ahora, supongamos que queremos determinar B a la cuarta. B a la cuarta sería también una matriz diagonal de orden 3, ¿verdad? Que tendría en la diagonal principal los mismos elementos que tiene la matriz B, pero elevado a la qué potencia, a la potencia 4. Como lo pueden ver acá, desarrollando esas potencias, tendríamos acá B a la cuarta. Dada la matriz A de orden m por n y las matrices unitarias de orden n y de orden m, entonces tenemos que, si multiplicamos la matriz A a la derecha por la matriz identidad de orden igual al número de columnas de la matriz A, entonces obtenemos la misma matriz A. Es decir, A, matriz A, por la matriz identidad de orden n es igual a A. Si multiplicamos la matriz A a la izquierda por la matriz identidad de orden igual al número de filas de la matriz A, entonces obtenemos la misma matriz A. Significa que la matriz identidad de orden m por A es igual a A. En resumen, aquí tenemos. Vamos a ver esto así en mejor detalle en un ejemplo para que sea más entendible. Tenemos la matriz A y esta matriz tiene 3 filas y 2 columnas. Si la matriz A yo la multiplico a la izquierda por la matriz identidad de orden igual al número de filas de A, o sea, con orden 3, ¿qué es lo que tendríamos como resultado? La propia matriz A. Y si la matriz A yo la multiplico a la derecha por la matriz identidad de orden igual al número de columnas de la matriz A, o sea, una matriz identidad de orden 2, ¿qué es lo que obtendría? La misma matriz A. Como caso particular tenemos lo siguiente: si A es una matriz de orden n, entonces tenemos que la matriz identidad de orden n con A es igual a la matriz A por la matriz identidad de orden n, y eso es igual a la propia matriz A. Por último, tenemos propiedades del producto de matrices. El producto de matrices es asociativo, me dice acá, me dice que el producto de matrices es distributivo. Aquí hay que tener un poco de cuidado. Pueden ver que la matriz A está a la izquierda, entonces se distribuye con B y con C, pero siempre dejamos la matriz A a la izquierda. En este caso, la matriz A está a la derecha, se distribuye con B y con C, pero siempre queda la matriz A la derecha. Siempre que los productos y las sumas estén definidas. Hay cuatro propiedades fundamentales de la multiplicación de números reales que no se cumple de manera general en la multiplicación de matrices. No es cierto que A por B sea igual a B por A. Si A por B es igual a la matriz nula, no es cierto que A es igual a la matriz nula o B es igual a la matriz nula. Si A por B es igual a A por C, donde A es diferente de la matriz nula, no es cierto que B sea igual a C. Y si tenemos, no es cierto que A más B elevado al cuadrado sea igual a A cuadrado más 2AB más B cuadrado. Muy bien, muchachos, yo sé que el video es un poco largo, pero espero que les sea de mucha ayuda en sus estudios. Estuvo con ustedes el teacher González.